这个就真正职业了。嗯。稍微有一些这个，哈哈。你还是要跟那个人，你们跟你们跟那个切的。Nos vamos a encontrar con Fernando en una salida. Hola, soy Tomás. Hola, soy Fernando. Bienvenido a Volando con Top. Hoy vamos a ir al templo Xin Tian Gong, que es el templo de Quan Gong. Quan Gong es un general que el año 200 después de Cristo. Era muy leal a su jefe, digamos, que era Liu Bei. Sí, y es muy inteligente, que inventó la contabilidad, digamos, en China. Era muy bueno en las cuentas, entonces mucha gente de negocios viene a este templo para adorarlo. En Taiwán la religión es taoísmo. Taoísmo es que todo el mundo puede, o sea, todo puede ser como un dios, o si es que hace cosas muy buenas, o sea, cuando morís te consideran como dios. Entonces Quan Gong es uno de ellos, que hizo buenas cosas y inventó cosas buenas, entonces la gente de ahora lo considera como dios. Yo soy cristiano, entonces para mí la gente de Taiwán es un poco supersticioso, de que creen en todos los dioses o cualquier dios que le puede traer riqueza, salud y todo. ¿Vos crees en esto? No, yo no soy creyente en nada, pero digamos, si suma, bueno, que le trae plata. si suma, todo bien, no pasa nada. Digamos, no tengo ninguna restricción sobre religiones, ¿no? Si soy respetuoso con él. Soy respetuoso. Si es que le puede traer plata, él lo cree. puede ser. Bueno, estamos aquí en la estación de Xin Tian Temple, que es el templo de Xin Tian Gong. Aquí caminando más o menos 2 cuadras, estamos llegando por allá. Y acá es zona de oficinas y muchos bancos hay por aquí. Es especial encontrar un templo tan grande dentro de una zona urbana. Además, cerca del templo hay como un subterráneo, que ahí hay muchos visionarios. No, creo que le dicen visionarios. ¿Predictos o...? Claro, que te predice tu vida y todas esas cosas. Sí. Bueno, vamos a ver, es bastante turístico este lugar. Sí, o sea, en Taipei, que es la capital de Taiwán, principalmente hay 2 templos grandes. Uno es el Xin Tian Temple y el otro es Longshan Temple. Bueno, templo de Longshan y templo de Xin Tian. Ahora vamos para allá. Vamos viendo. No.
Esos son los monjes. Los monjes de Shaolin. Bueno, acá estamos la parte de adelante del templo. Sí. Hablamos todo en español, así no entienden. Así que nos dicen que estás escuchando mal. Estamos adentro del templo, pero todavía no entramos al templo en sí. Esta es la puerta. La puerta principal. Hoy es un aniversario del. ¿Hoy? El dios de acá, ¿sí? ¿Ah, sí? No creo. ¿No? Si no sabe, no se sabe cuándo nació. Pero es un aniversario, ¿no? Está ahora Pitu rezando con el dios para que le dé mucha plata. Listo. Esta asociación no solamente tiene templos, también tiene biblioteca y hospitales. Que no está de acuerdo. El dios no está de acuerdo con su... por lo que está pidiendo. Sí. No está de acuerdo. Parece que está pidiendo mucha plata. A ver, la tercera. Hay tres oportunidades en general. No creo que tiene que ser Shinpue tres veces. ¿A ver? Creo. ¿Tiene? Creo. Bueno, va a seguir de nuevo a ver si es que de verdad está de acuerdo. Bueno, ahora vamos a entrar a el subterráneo de predecir tu futuro. Claro. O como querés preguntar algo y... que ellos se pueden calcular. Te predicen tu futuro como el tarot. Ah, claro, sí, pero usan otro método. Sí, hay algo que utilizan pájaros, te ven la mano o arroz. La cara de... que te dicen tu futuro con la cara. Japonés también se puede hablar. Inglés también. A ver si español. No es español. Pero vamos para allá, ¿no? Sí, vamos para allá. Viene gente que a lo que le parece que alguien mandó. Sí. ¿Cuál? ¿Cuál? Ah, sí. Buenas niñitas. Ah, también hay feng shui. Feng shui es como el o sea, sí, la posición de cada cosa te hace diferencia del destino.
Y bueno, pero para mí esto es cuestión de probabilidad, porque para preguntar estas cosas, digamos, venís por tres cosas nada más. Amor, trabajo, trabajo, riqueza o salud. Esas tres cosas. Ah, se van. Trabajo es como riqueza. Claro, trabajo es como riqueza. Salud, riqueza y amor. Sí. Los hombres vienen mayormente por riqueza, creo, ¿no? Sí. Las mujeres por amor, para buscar a sus medias naranjas. Y la gente más mayor viene por salud. Creo. Bueno, cuando uno es anciano, puede ser que pregunta por su familia, su hijo, su nieto, el nombre, si es que le puede traer buena suerte, muchas cosas, ¿verdad? Puedes preguntar de todo, que si te fundas una compañía, el nombre de la compañía, si es que da buena suerte, te trae riqueza, todo eso, ahí se puede averiguar. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado nuestro video. Y nada, si les gustó, denos like, déjenos sus comentarios y compartan este canal, este video. Y suscríbanse, gracias. Chao, hasta luego.